Radio Lobo. La radio escolar de la primaria Salvador Díez Mirón. Chicoloapan, México. Buenas tardes. La escuela primaria Salvador Díez Mirón, turno vespertino, y los alumnos del sexto grado, grupo B. Presentarán el proyecto Campaña Social para Transformar la Basura. Realizamos un afiche publicitario mediante el reconocimiento de recursos visuales o auditivos para llamar la atención de la comunidad como parte de una campaña social dirigida a fomentar la conciencia para el manejo adecuado de la basura. Aprendizaje basado en proyectos comunitarios. PDA. Recopilamos y analizamos anuncios publicitarios elaborados con distintos fines, por ejemplo, comerciales, políticos y sociales, reflexionados sobre las características y funciones de las frases publicitarias empleadas en anuncios publicitarios, en medio impreso y analizamos el uso de estereotipos, frases seguitivas, juegos de palabras y además recursos lingüistas y gráficos. Iniciamos la sesión cuestionándonos de manera oral. ¿Cuáles son las consecuencias de generar basura? ¿Qué podemos hacer para disminuir la cantidad de desechos hoy y días diarios? Esta cantidad de basura está relacionada con nuestros hábitos de consumo, que es una campaña social. Observaremos el video Características de los anuncios publicitarios. Escribimos las características de los anuncios publicitarios. En el cuaderno anotamos el cuadro, página 32, para recuperar los conceptos clave. Observamos una campaña social de transporte en la zona de Chicoloapan. En el cuaderno realizamos un organizador gráfico, guiándonos con el organizador del libro, página 32. Comenzamos anotando el concepto del afiche continuo del contenido. En el LTPE, página 33. Analizando las reglas de las tres R's: reusar, reutilizar, reciclar. Seguieron con las siguientes preguntas. ¿Qué acciones conoces para generar menos basura? ¿Acostumbras a reusar o reutilizar la basura? ¿Cómo lo haces?
principalmente identificaremos las acciones más eficaces para el manejo de la basura y realizaremos botes de basura con cajas de huevo recicladas. Divididos en dos equipos orgánicos e inorgánicos, evaluamos las propuestas, mencionamos las áreas de oportunidad para las mejores del borrador. Nos repartimos unos cuadros en los que registran la evaluación de las exploraciones. Página 36. Al terminar la experiencia, la exposición, nos entregaron las fichas de evaluación a cada quien, a cada equipo. Reflexionamos sobre las acciones para el manejo adecuado de la basura. Vinculamos con otros proyectos situaciones o problemas no contemplados o con el uso de campaña social. Analizamos apunte de la clase anterior la información sobre campañas sociales que información sobre campañas bienestar de la comunidad. Los productos que se evaluaron fueron afiche por equipo, exposición del afiche, participación individual y en equipo. Y los criterios que se evaluaron fueron si el mensaje y la información del afiche fue claro, qué aportarían para mejorar el afiche, acciones para un mejor manejo de la basura en tu escuela. Y esto sería todo, lobos. ¡Hasta pronto!